la reunión del Partido de la Liberación Dominicana, varios medios, varios colegas hablaron de manera que faltaba a la realidad, porque dijeron que el PLD le había cerrado las puertas a las alianzas. Tuvimos que ver las declaraciones que dio a la prensa Charlie Mariotti para percatarnos de que no era así. El PLD lo que hizo fue, básicamente hacia afuera, establecer que no iba a hacer alianzas con partidos que hicieran acuerdos con el PRM y que, desde luego, tampoco harían acuerdos con el PRM, pero que a partir de ahí estaban dispuestos a hacer alianza con quien fuera. ¿Ustedes recuerdan cuando Julio Martínez Pozo dijo, y en ese momento le di la razón, pero él lo dijo por un asunto puntual, yo lo dije por una convicción, cuando él dijo que lo mejor era para la democracia que cada partido se preocupe por sacar sus votos y fuera a elecciones a competir? Bueno, pues ahora él tiene que cambiar la versión. Él lo dijo porque la línea de Danilo anti-alianza era esa. Pero como ayer, oigan esto, porque como dicen por ahí, y ya esto no es para Julio, sino para Charlie Mariotti. Bueno, caramba, es que es fuerte. Lo voy a retirar en vez de decir eso. Miren, Charlie Mariotti sale y hace el chiste del año cuando dice que fruto de un acuerdo y que al unísono se decidió entonces pactar alianzas a nivel municipal y hasta congresual con todo aquel que no hiciese acuerdos con el gobierno. Eso dio risa. La reunión duró 8 horas y ese es el dato revelador a partir del cual usted puede conjeturar lo que usted quiera. Pero lo primero es que no es verdad que una reunión en la que se llega a una decisión al unísono va a durar 8 horas. Si duró 8 horas, como objetivamente se estableció, porque ahí había medios cubriendo, ahí había reporteros que llegaron antes de que esa gente entrara y tuvieron que quedarse ahí hasta que salieran, esperando la resolución, la decisión del que es hasta ahora, y hay que decirlo, el principal partido de la oposición. Porque no podemos dejar que Leonel Fernández nos vea la cara de idiotas, que Leonel nos vea la cara de imbéciles, y en otro capítulo les diré por qué. ¿Por qué eso? Ahora, el PLD es la verdad, sigue siendo el principal partido de la oposición. Y lo digo yo, que le he dado hasta con el cubo del agua al narcisista de Abel Martínez. Pero miren, señores, una reunión de 8 horas es reflejo de que ahí casi nadie estaba de acuerdo. Y de que ante la postura de cada cual había que, o había otro grupito que le enmendaba la plana. 8 horas, una reunión de esa magnitud, ahí lo único que usted puede concluir sin temor a estar equivocado es que se discutió muchísimo. Ahora bien, ¿dónde Julio Martínez Pozo falsea? ¿Dónde se le ve la finta? Cuando él dice el grupo mayoritario, refiriéndose, aunque no lo plantea explícitamente, al grupo de Danilo Medina, que estaban en contra de la alianza, y eso ya lo sabe todo el mundo. Y él dice también en su retórica, un grupito, refiriéndose a los que no estaban de acuerdo con esa postura, a los que son pro alianza, para culminar diciendo que en aras de mantener el partido unido, pues se llegó a la conclusión de que sí iban a hacer alianzas. Julio Martínez Pozo, una vez más, hizo galas de sus dotes de gran maquillador de la realidad. Lo primero es que en política, si usted tiene una mayoría con una postura X, esa mayoría no suele vacilar. Esa mayoría no escucha al grupito. El grupito al que Martínez Pozo se refiere es el grupito de los que no estaban con la alianza. Si en verdad hubiese sido mayoría la postura de no alianza con Fuerza del Pueblo, esa, o más bien, se impone. O sea,
Si son los más los que no quieren la alianza, ahí no se iba a consensuar. Ahí simplemente se le iba a dar a entender al grupito, que según Martín Esposo eran los menos, qué es lo que va. Lo que va es que no hay alianza. Pero la realidad era opuesta a lo que plantea Martín Esposo. En realidad, ahí lo que se dio fue una especie de demostración de la rebelión. Somos más los que queremos la alianza. Eso fue lo que pasó ahí en verdad. Danilo Medina no tenía la mayoría en esa reunión. Danilo era pro no alianza, pero tuvo que salir hacia afuera, claro, en voz del secretario general, como corresponde, a decir que sí, se iban las alianzas. ¿Pero por qué? Porque eran más los que las querían. No es como dice Martín Esposo, un grupito que quiere alianza y la gran mayoría, pero que esa mayoría entonces para que el partido siguiera unido, porque no tenía sentido salir divididos de ahí, dio una muestra de madurez. Esa es la versión de Martín Esposo. Pero con eso él quiere maquillar lo que en verdad pasó, señores. Por eso digo que se le dio la finta. Pero también escupió para arriba. Porque hace dos semanas él dijo, pero un asunto de conveniencia, no convicción, lo mejor es que cada partido vaya cada cual por su lado. Porque hace dos semanas Danilo Medina aún tenía la esperanza, tenía la expectativa de arreglarlo todo y hacer que el PLD fuera solo a las elecciones y no pase a depender de Leonel. Además de que le dio carta blanca a nivel municipal a sus líderes para que hicieran alianzas extraoficiales con gente de la fuerza del pueblo buscando debilitar el liderazgo de Leonel. Todo lo que estoy planteando no es para upar a Leonel. Es porque uno ve a esta gente queriendo maquillar la realidad y uno reacciona. Y hay mucha gente que ingenuamente dice, caramba, se va con el amague. Pues aquí estamos nosotros, los que leen los titulares, los que escuchan y saben entonces leer entre líneas y escuchar entre palabras. No es verdad que son los más los que no quieren la alianza. No es verdad que el PLD consensuó aquello. No, ahí se dio una discusión. Ganaron los que están a favor de la alianza. Y los que no están a favor de la misma, no les quedó más remedio que acatar ese asunto, acatar esa resolución interna en el comité político. Y la razón por la cual hoy día no se puede hablar de división es porque son tantos, tantos y tantos los que quieren la alianza, que por más que hagan los que son no pro alianza, aquello no va a surtir efecto, aquello no va a cambiar el espíritu interno en ese comité político. Eso fue lo que pasó ahí en verdad, señores. Ni más ni menos. Señores, tema que no podemos dejar pasar, tema al cual todos tenemos que darle seguimiento. La amenaza a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho, pero más a Miriam en el sentido de que se amenazó a su hijo. El tema era no seguir con los traslados en las distintas cárceles de República Dominicana y adivinen qué. La magistrada, la procuradora respondió. ¿Y de qué manera? No se amedrentó. Continuaron con los traslados de las cárceles. Y aquí yo quiero hacerme eco de un planteamiento que hizo Mario Herrera en La Quinta Pata. Porque se ha dicho, la amenaza vino de los grupos que están en las cárceles. Pero plantea Mario Herrera que ese irrespeto a la figura de la magistrada se da porque en las cárceles estos elementos, estos reos, se supone que están privados de ciertas cosas, pero oh, que va, viven, amén de que están privados de su libertad, tienen celulares, tienen internet y tienen ciertas comodidades que al menos en teoría un preso no debería tener.
Cuando una persona que está en prisión se encuentra con todo eso a su alcance, está consciente él como tal de que está irrespetando el protocolo que le impone esa autoridad. Y eso hace que esa persona psicológicamente entienda que le puede faltar el respeto a dicha autoridad. En síntesis, es la corrupción, es la laxitud, la ligereza del sistema penitenciario el que promueve que ciertos individuos se entiendan o se sientan con la facultad y el derecho de irrespetar a la máxima figura de nuestro sistema de justicia, que es él o la procuradora. Una lectura bastante pertinaz y aterrizada que hizo Mario Herrera en La Quinta Pata. Yo me acojo a ella también, me parece poco menos que brillante. Entonces, señores, la magistrada responde y continúa con esos traslados. Eso significa entonces que tenemos una guerra. Pero dentro de esa guerra hay un aspecto político muy importante que voy a tocar en un capítulo aparte. Ahora bien, yo imagino que a partir de ahora, oigan esto, la seguridad de la magistrada, de su hijo y de Jenny y Wilson ha quedado triplicada. Eso es lo primero. Lo segundo es, bien haría el gobierno en echarle mano a la persona que hizo la amenaza, que está actualmente, según se dice, fuera del país. Yo no creo mucho el tema aquel de que los capos de México, del archifamoso cartel aquel, hayan también atacado. Tenemos que precisar de quién fue, porque tampoco podemos promover que el ataque fue de fulano, fue de mengano, fue de sutanejo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque ante la multiplicidad de sospechosos, va a aparecer uno que nadie sabrá quién es, que va a capitalizar esa confusión y puede sacarle provecho político a eso. Yo no sé si usted me está entendiendo por dónde voy. No sería la primera vez que en República Dominicana se hace eso. Ahora bien, lo que nos tiene que quedar claro por ahora es que estos traslados, la continuidad de los mismos, es la respuesta de Miriam Germán a esa amenaza. Y caramba, es pertinente porque el Estado dominicano no puede dejarse amedrentar. De ser así, perdería soberanía ante el factor menos indicado, el mundo de los capos, que en cualquier momento nos sorprende con un capo ilustrado. ¿Sabe usted lo que es un capo ilustrado? Este fin de semana lo voy a explicar. El capo ilustrado. Fin de semana, espere esa, que voy a hablar con lujos de detalles sobre ese personaje. El capo ilustrado. Bien hace, miren Germán, el Estado perdería soberanía y, como dice Thomas Hobbes, entonces perdería parte de su alma, porque la soberanía es el alma artificial del Estado. Eso dice, así lo define Thomas Hobbes en el siglo XVII en su archifamoso y conocido libro El Leviatán. La Biblia que explica la razón de ser del Estado, aunque yo, acogiéndome a la escuela escocesa de filosofía moral, planteé todo lo opuesto. Señores, respondió Miriam Germán, van a continuar con los traslados que tanto dolor de cabeza le ocasionaron a un capo en particular que entiende que puede disponer de la seguridad de la procuradora. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando. Un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió
que ya que nosotros, gracias a Dios hemos y al apoyo de ustedes, hemos tenido, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso. Los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5,000 pesos, 6,000, 7,000, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8,000 pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y si un colega emula esto, ok, se suma, si otro colega lo emula ya son 3, y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.